La instalación de los teléfonos públicos en las playas de Choao cristaliza los esfuerzos proactivos de la comunidad y de nuestro personal para cambiar el panorama de esta población, cuyo único canal de comunicación con el resto del país era el mar. Choao, reconocido internacionalmente por la producción del cacao de superior calidad que lleva su nombre, alberga cerca de 2.000 habitantes que en momentos de emergencia experimentaban la angustia de una extrema incomunicación. Sí, conforme vino la luz aquí a Choao, también los teléfonos son un hecho. Conforme Choroní tiene teléfono, también Choao tiene derecho a tener teléfono. ¿Por qué? Porque Choao mundialmente es reconocido. ¿Ves? A través de la cultura, a través de todo lo poquito que nosotros tenemos aquí, que es un pueblo pequeño, pero tiene un corazón bastante grande. Ante este panorama, superando dificultades topográficas, legales y meteorológicas, nuestro personal en Centro Llano ejecutó los trabajos para que desde el Cerro Punta la Virgen del Parque Nacional Henri Pittier se pusiera en funcionamiento una caseta de transmisión que enlaza la señal de los teléfonos públicos instalados en la playa de Choao con Tucacas, en la costa del estado Falcón. El pueblo de Choao siempre soñó con tener los teléfonos públicos, la comunicación, gracias a la nueva tecnología y a las nuevas metas que siempre nos estamos cruzando nosotros y logrando durante meses y meses y días. Al igual que Choao, otras zonas rurales de los estados Aragua, Guárico, Apure y Amazonas serán incorporadas al plan de expansión de la unidad de negocios de telefonía compartida, incorporando en principio a las poblaciones aragüeñas de Cata, Los Bagres, El Cortijo y Pao de Zárate, las cuales estarán enlazadas vía satélite a través de centros de comunicaciones comunitarias.